De ventas exitosa, tenemos que dar, y me gustaría dar las gracias a un gran actor, que es Joan Vendrell, porque él va a hacer de comprador, que me lo va a dejar difícil. Si pueden darle un aplauso, por favor. Bienvenido, por favor. Gracias. Gracias. Yo tengo que venderle. Y tengo muchos emprendedores con negocios atractivos, negocios potentes, que tengo emprendedores con proyectos muy buenos, pero no saben venderlo. No saben vender, sobre todo los perfiles tecnológicos, ingenieros, técnicos, técnicas. Es normal, en la carrera no hay ninguna asignatura que te ayude a vender tu proyecto. Vender hoy en día es mucho más difícil que antes, cuesta mucho más, porque tenemos a un cliente muy saturado de ofertas que todo el mundo le quiere vender y hay que tener una serie de técnicas. En este caso, vamos a teatralizar una visita. Y he escogido que yo soy vendedora de algo y he tenido que escoger algo que casi todo el mundo entienda, para que no desconectéis, para que os sintáis próximos. ¿Qué servicio he escogido vender? Porque la mayoría de mis emprendedores y de España en general vendemos servicios más que producto. ¿Qué servicio? Diseño de páginas webs. Tengo una empresa que diseña webs y hace marketing digital, posicionamiento en buscadores. Eso sí, no hay una visita igual a otra. Haces 300 visitas en un año y todas son diferentes. Pero sí que es verdad que cuanto más preparados estéis, mucho mejor. Yo, mientras hablo con él, veréis que si os quiero explicar algo, pararé el teatro, haré así, haré un Kit Kat, él permanecerá congelado y yo os explicaré qué está pasando desde el punto de vista de las ventas en ese momento. Porque si me espero al final, pierde sentido y no te acuerdas. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué creéis? ¿Que me lo va a dejar fácil? No. Mi visita, mi llamada y mi venta parte del peor de los escenarios. Llamada a puerta fría. No llamo a un cliente, ni a un cliente de un cliente, ni a un referido, ni a un amigo, ni a un amigo de un amigo. He comprado una base de datos, la he conseguido por internet, voy por la J y llamo al señor Jiménez. ¿Os suena? En este caso, el señor López. ¿Sí? Oye, que podría ser señora López, ¿eh? Bueno, muy bien. Vamos a empezar. ¿Cómo empezamos? Primero que hay que hacer, concertar la visita. Yo antes de ser emprendedora trabajaba en InfoJobs. Al menos diciendo InfoJobs ya me recibían. Pero cuando me puse de emprendedora fui monicametoza.com. ¿Quién me quería recibir? Ni mi madre. Madre, pues estaba enfadada porque había dejado un trabajo fijo para hacerme autómona, que me llama autómona. O sea, os podéis imaginar. Así que voy a concertar la llamada. En la concertación de las llamadas nos ven la cara, nos ven la gesticulación, ¿a qué no? Así que me voy a poner de espaldas ahí. Muy bien. Ring, ring. Buenos días, con el señor López, por favor. ¿De parte de quién? De Mónica, de Webs Mendoza. Está reunido. ¿De qué se trata? Porque tengo una empresa que diseña páginas webs y me gustaría asesorarle de nuestros servicios. Ah, vale. Pues envíe un mail a info@noquieronada.com y le enviaremos toda la información. Muy bien. Hago un Kit Kat. ¿Qué he hecho mal? Algo he hecho mal. Porque me ha derivado a un info@noquieronada.com. Esos emails que te dicen que nadie te responde nunca. ¿Qué he hecho mal? Muy bien, no le he creado interés. Le he dicho, porque tengo una empresa que diseña páginas web y me gustaría asesorarle. Primero, ¿cuánta gente le ha llamado diciendo lo mismo que yo esa semana? Segundo, ¿quién se ha levantado esa mañana pensando?
pensando, a ver si me llama una emprendedora y me asesora de sus servicios. Y si es posible que me enseñe un PowerPoint de 8 GB, incomible, aburrido y me haga perder el tiempo. ¿Verdad? Nadie. Así que tenemos que decir algo suficientemente importante para que me quiera recibir. Vamos a ver cómo lo modifico. Con el señor López, por favor. ¿De parte de quién? De Mónica Mendoza, de Webs Mendoza. Está reunido. ¿De qué se trata? Para comentarle un tema muy importante de su página web. Ah, vale, pues ahora le paso. Muy bien. ¿Qué os parece? ¿Mejor? ¿Verdad? Quiero hablarle de su página web, no de mis servicios. A nadie le importa lo que yo hago. Le quiero hablar de lo que usted tiene, de su página web, para un tema importante. Muy bien. Si no, podéis decir por un tema que tenemos pendiente para agendar una visita. Lo que convence al teléfono es tu convencimiento, ¿eh? Necesito que os autoconvenzáis de que lo decís de verdad y de corazón. Solo que recibimos tantos nos que llega un momento que pierdes la fe en ti como vendedora, como emprendedora y en el proyecto. Y cuando pierdes la fe se nos nota en la voz. Y cuando se nos nota en la voz se nos ve la necesidad. Y cuando se nos ve la necesidad, porque se nota, no vendemos. ¿No os ha pasado? Cuando peor vas de dinero se te rompe el coche, cuando buscas trabajo no encuentras, cuando no buscas te salen dos, cuando buscas pareja no tienes y cuando estás sola y feliz contigo te sale. La necesidad se huele, sea comercial o sea biológica. Muy bien, vamos a seguir. En todo caso, mirad, no os quiero desanimar, pero actualmente hay que hacer, en mercados maduros, con una base de datos fría, 100 llamadas, 100, para que solo 10 te quieran recibir, 70 veces escuchamos cosas del tipo...